Miren qué cantidad de raíces nuevas. Y dos brotes. Este que tenemos por aquí. Y este que está saliendo. Qué belleza. Si quieres saber cómo hice para que esta cattleya tuviese nuevas raíces después de no tener ninguna raíz, quédate conmigo. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Vamos con el video. Hola a todos mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Como ya vieron en el título, vamos a estar hablando de cattleyas, pero estas cattleyas en especial tienen algo en común, que ninguna de ellas tenía raíces. Varias de ellas fueron de las que adquirí en una compra que hice un video, lo voy a dejar por aquí arriba, de las cuales no tenían raíces porque las raíces ya estaban podridas o estaban demasiado secas, o por una cosa u otra, cambios de temperatura que a ellas no les gustó, quedaron sin raíces. Entonces, este procedimiento que les voy a mostrar lo llamo la terapia intensiva para las orquídeas. Todas en este caso son cattleyas, algunas más pequeñas que otras. Como podrán ver, todas son pequeñas. Esta es la más pequeñita que tengo, es extremadamente bebé. Y bueno, como podrán ver, las tengo es en agua o en cultivo de agua. Parece mentira, pero a las orquídeas que no tienen raíces, esto las estimula para que ellas comiencen el crecimiento de raíces y los nuevos brotes. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como podrán ver, esta está en un recipiente de vidrio. Esta es una cattleya Mossiae. Como podrán ver, vamos a ver qué enfoque. Como podrán observar, no tiene por aquí ningún tipo de, ahí está, de raíz en buenas condiciones, pero si la volteamos, miren esta belleza. Aquí le está saliendo una nueva raíz. Tiene aproximadamente cuatro nuevas raíces. Y el nuevo brote se está, este que tenemos por aquí, ya se está, vamos a esperar que enfoque otra vez. De verdad que es una maravilla. Y bueno, voy a mostrarles las demás. No tiene que ser necesariamente un recipiente de vidrio. Bueno, como podrán ver, lo que utilizo en estos casos es una botella de agua mineral. La corto por la mitad, coloco la parte de arriba, la volteo, la introduzco en la otra parte, la parte de abajo la lleno de agua y esta la utilizo para que sostenga a la orquídea. Como podrán ver, aquí la orquídea queda perfecta, no se mueve. Y cuando la introduzco, el agua entra y no tengo que colocar ni sujetadores, ni alambres, ni nada por el estilo. Es súper fácil. Ok, vamos a ver esta. Esta orquídea también, vamos a esperar que enfoque. Esta orquídea también se está recuperando de una manera súper increíble. Vamos a ver. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 raíces por salir. Vamos a esperar que enfoque. Nada que enfoca. Quiero que vean el nuevo brote. Ahí está. Quiero que vean el nuevo brote. Ok, ahí está, el nuevo brote está aquí, como podrán ver tiene como un tono rojizo. Aquí tiene las nuevas raíces, esta le está saliendo. Por aquí en este otro bulbo tenemos otras raíces saliendo y el nuevo brote por aquí.
Como podrán ver, si ven las raíces anteriores, no tiene absolutamente ninguna. Por aquí están saliendo otras. Yo creo que esta es la que se ha recuperado mucho mejor y mucho más rápido. Esta es una brassavola heliocatleya Hawaiian Ruby. Bueno, estas, vamos a ver esta pequeña, la como podrán ver, se está recuperando. Estas raíces, que las ven como anaranjadas, oscuras, mejor dicho, son las raíces viejas que mueren y le dan paso a las nuevas raíces. Como podrán ver, esta también se está recuperando. Por aquí está saliendo un nuevo brote. De verdad, yo pensé que todas estas catleyas iban a morir, pero no. Me dieron esa grata sorpresa. Quiero también explicarles un poco. Bueno, quería explicarles un poco por qué en agua no se pudren las raíces, pero en encharcamiento con el sustrato se pudre. En el agua no tiene ningún tipo de factor que se puede degradar o podrir o les puede hacer daño a las raíces. Simplemente es agua. Tenemos que estar muy pendientes de que el agua esté limpia, totalmente limpia. Como podrán ver, no lleno completamente los recipientes de agua, sino, vamos a ver si enfoca por aquí, sino que solo toca las puntas de las raíces y esto no permite que el agua pudra los pseudobulbos o los bulbos que están allí. Así, en este caso, solamente toca las raíces, parte de las raíces, y no toca los bulbos, y así no hace que los bulbos se pudran. Otra de las cosas es que yo tengo estas cuatro catleyas en una ventana. Como pueden ver, el recipiente es bastante pequeño, bastante manejable. Lo que hago es que las coloco en el borde de la ventana. Ellas están ahí todo el tiempo. Esta ventana recibe luz por la mañana, sol directo por la mañana y luz todo el día. No recibe sol directo por la tarde. Por favor, tengan mucho cuidado con el sol directo por la tarde porque esto puede quemar a tus orquídeas. Entonces, ellas están en exactamente, vamos a mostrarles la ventana. Esta ventana que yo tengo por aquí atrás, en uno de los orillos de la ventana, ellas están tranquilitas. Escogí esta ventana específicamente para el cuarto de las orquídeas, por eso mismo, porque el sol da solo en las mañanas. Ese es el sol adecuado para ellas. Y como podrán ver, la verdad es que les ha ido súper, súper bien en cultivo de agua. Así que si tienes alguna orquídea, no importa que sea Cattleya, que sea Phalaenopsis, que sea un Cymbidium, que sea un cualquier orquídea, si no tiene raíces, anímate a hacer esto. Córtale todas las raíces que veas que estés dañada, si no estás segura de otra, no importa, déjaselas. No tienes que invertir mucho dinero, corta la mitad de un potecito de agua y colócalo en una ventana donde solo dé luz por las mañanas y ella solo dé luz por las mañanas y ella tenga claridad todo el día. Tienes que estar pendiente del agua, preferiblemente cámbiasela cada 2 días, trata de limpiar si hay raíces viejas que se están pudriendo, sácaselas y limpia el recipiente y vuelves a echar agua limpia. Verás los resultados. De verdad que estoy súper encantada. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, no olviden escribirme en los comentarios de abajo. Les voy a dejar mi página oficial en Facebook. Y no olviden seguirme en Instagram. Nos vemos
en unos días con un próximo video. Bye bye.